dar comienzo en breve la sesión plenaria correspondiente al mes de abril. Correspondía ayer 25, evidentemente era fiesta local, festividad de San Marcos, y va a dar comienzo el pleno. No les adelanto nada más por la premura del tiempo. El alcalde de Puente Genil levantará la sesión y, bueno, pues se dará cuenta de aquellos decretos de alcaldía. Se van a presentar hoy varias mociones y, bueno, pues también esperamos, como siempre, las propuestas, los ruegos y las preguntas de los grupos de la oposición. Comienza el pleno. Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de abril y lo hacemos también recordando con un minuto de silencio a las víctimas por violencia de género que han ocurrido o que han asesinado durante el mes de abril. A Tatiana Vázquez Abuín, Carmen Lauria, Cristina y Yolanda. Bien, muchas gracias. Damos la bienvenida al Salón de Pleno a los representantes de la OASC en Puente Genil y al representante de la comunidad de armenios también en Puente Genil. Y comenzamos con el orden del día del Pleno. Y, en primer lugar, procede la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior de fecha de 28 de marzo del 2016. ¿Hay alguna corrección al acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Muchas gracias. Damos cuenta de comunicaciones oficiales en el punto segundo y se da traslado de los acuerdos plenarios de la Diputación de Córdoba referentes a las medidas de desarrollo, bienestar social e igualdad a favor de las personas celíacas y su entorno, y sobre la defensa y modernización de las diputaciones provinciales. Tercer punto, dación de cuenta de decreto de la alcaldía. Varios decretos delegando las funciones de alcalde al ausentarse de la localidad los días 15 de marzo y 21 de abril en doña Verónica Morillo Baena, teniente de alcalde. Varios decretos aprobando las liquidaciones del primer trimestre de 2016 en concepto de mercado de retales por importe de 11.151,36 €. Decreto aprobando la concertación de la operación de préstamo para inversiones por importe de 1 millón de euros con la entidad Cajasur BBK. Decreto aprobando el expediente de modificación presupuestaria número 5/2016 mediante generación de créditos por nuevos ingresos por importe de 200.465,28 €. Y varios decretos aprobando gratificaciones extraordinarias por realizar trabajos fuera de su jornada laboral a miembros de la plantilla de la Policía Local. El punto cuarto, rectificación puntual del inventario de bienes inmuebles mediante alta de la parcela cita en unidad de actuación UA2-RA3 San Luis del Plan Parcial Ribera Alta de San Luis en el Plan General de Ordenación Urbana de Puente Genil,
Se trata de dar de alta una parcela que, como consecuencia de la nulidad de actuación anterior. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El punto quinto es el reconocimiento extrajudicial de deudas por importe de 24.472,02 euros. Han sido vistas por los señores concejales en la Comisión de Hacienda. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto de mociones de grupos políticos y vamos a cambiar el orden de las mismas a fin de que los representantes de la OA en Puente Genil puedan intervenir al final del pleno, más a continuación de la última moción que vamos a tratar referente a precisamente a la propuesta que ellos hacen. Así que tiene la palabra para la primera moción el portavoz o portavoz de Izquierda Unida. Hola, portavoz, en este caso. Muy bien. Moción relativa a la declaración de Puente Genil como municipio libre de espectáculos con animales. Ante la creciente sensibilidad social contra el maltrato animal y sobre los derechos de los animales, así como su bienestar, distintos colectivos y asociaciones comprometidas con los mismos reclaman la prohibición de la instalación en nuestra localidad de circos que utilizan en sus espectáculos distintas especies animales. Bajo sus carpas se explotan animales que viven en cautiverio, la mayor parte del tiempo atados o confinados en jaulas, muy al contrario que en su vida en libertad donde caminan grandes distancias, que es lo propio en su forma de vida en la naturaleza. Muchos de ellos son capturados por cazadores furtivos y trasladados al lugar de destino en condiciones durísimas durante el viaje. De esta manera son sacados de su hábitat natural y obligados a vivir de un modo totalmente antinatural. Son vejados y maltratados, puesto que para lograr que realicen el espectáculo lo entrenan utilizando la violencia y utilizando en ellos objetos como cuerdas, collares, mangos eléctricos, látigos y ganchos metálicos. A veces también utilizan la privación de agua y comida e incluso sufren la extirpación de garras y dientes. Por todo ello, estos animales son más sensibles a sufrir una serie de enfermedades que acortan su esperanza de vida e incluso la comprometen. Así, se cita la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en la que se afirma que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Incluso nuestro Código Penal alberga el artículo 337, que establece penas por el maltrato de animales, tanto domésticos como salvajes. Algunas instituciones ya comenzaron el trabajo en este sentido, como es el caso de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los Animales de la Junta de Andalucía, que establece en el artículo 4 prohibiciones como emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales. Aunque esta ley no recoge de forma exhaustiva las actividades que suponen, de hecho, este sufrimiento animal. Los ayuntamientos tienen competencias para regular la autorización de espectáculos que se llevan a cabo en el municipio, apostando por aquellos que son respetuosos con el bienestar animal y del medio ambiente. Espectadores asiduos de estos espectáculos son los niños y niñas a los que se presenta como algo normal a los animales fuera de su entorno natural y como algo divertido los actos antinaturales y humillantes que los animales hacen atemorizados por la violencia de sus entrenadores. Consideramos que este tipo de espectáculo no está en consonancia con una sociedad que avanza hacia el respeto y la convivencia. De hecho, los circos más progresistas buscan la audiencia mediante la destreza de sus artistas y no mediante la explotación animal.
De esta forma, queremos que el Ayuntamiento de Puente Genil se una a la lista de ayuntamientos que prohíben los espectáculos que utilizan o exhiben animales en los que no se garantiza el bienestar animal y presenta la siguiente moción para que se incorpore a las ordenanzas municipales tan pronto como sea posible los siguientes acuerdos. 1. Declarar a Puente Genil ciudad libre de circo animales. 2. Prohibir en el término municipal de Puente Genil la instalación de circos que utilicen animales en sus espectáculos. 3. La no autorización y financiación de espectáculos públicos con animales que incluyan su maltrato en el marco de las competencias municipales. 4. La inclusión en las ordenanzas municipales de las medidas anteriores. Y 5. Instar a la Junta de Andalucía a que, en base a sus competencias, extienda estas prohibiciones a todo el territorio autonómico y a modificar o sustituir la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales por una nueva Ley de Bienestar Animal más completa. El Pleno, con mayor criterio, decidirá. Bien, pues lo que este grupo municipal pretende con esta moción, yo creo que, vamos, la moción en sí es bastante clara, es declarar a Puente Genil un municipio libre de espectáculos con animales, porque entendemos que los espectáculos, como por ejemplo los circos o en las atracciones de alguna feria, se utilizan animales que son privados de su vida, muchos de ellos han sido cautivados y pasan a una vida mucho peor, una vida de maltrato, de hacinamiento, y algunas de las prácticas que utilizan estos circos o los entrenadores para que los animales aprendan el espectáculo es, por ejemplo, para el adiestramiento de los elefantes, hay un método que es que los adiestradores inmovilizan a los elefantes durante 3 o 4 días sin darles de comer y ofreciéndoles brutales palizas para que al final aprenda quién es el que manda. Los ponis, por ejemplo, son otros de los animales que pasan más de 8 o 9 horas dando vueltas sin descanso en un ambiente en el que la música de las atracciones tiene un volumen atronador y la intensa luz también a los que se ven sometidos les provoca lesiones oculares y también sufren lesiones auditivas. Los tigres, por ejemplo, y los leones pasan entre el 75 y el 99% de su tiempo en jaulas de pocos metros situadas en camiones. Y los elefantes pasan también entre el 60 y el 95% de su vida encadenados al menos de una pierna. Creemos que estas prácticas no son nada éticas y que deberían de estar prohibidas. Existen muchas más alternativas de espectáculos, alternativas sin crueldad. Hay muchos circos que no utilizan espectáculos con animales, como por ejemplo, todos conocemos el Circo del Sol, en fin, hay una serie de circos, el Circo Teresa Raval, y hemos traído esta moción porque también el año pasado, en agosto, hubo un compromiso por parte del equipo de gobierno de prohibir los ponis en la feria y queremos dar un paso más y declarar Puente Genil como municipio libre de espectáculos con animales. Son ya más de 202 municipios españoles los que se han declarado libres de espectáculos y esperamos que este se sume a esta larga lista. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular, el portavoz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. El Partido Popular, lógicamente, ante esta moción, pues tiene que tener en cuenta pues muchas de las cuestiones que aquí se afirman. No vamos a negar lo que aquí se afirma porque nosotros no lo hemos podido ver, por lo tanto, si alguien lo ha visto y lo afirma, pues será porque tiene datos para ello, ¿no? Pero sí tenemos claro, y así lo afirma Izquierda Unida en su moción, que nuestro Código Penal alberga el artículo 337, que establece penas por el maltrato de animales, tanto domésticos como animales, que esas penas
acudiendo al derecho penal, pues tienen pena privativa de libertad de hasta un año y la pena accesoria de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Además del derecho penal, pues también lo afirma Izquierda Unida en su moción, que es el caso de la Ley Autónoma Andaluza 11/2003, de 24 de noviembre, en el que también, lo dice en el artículo 4, pues establece aquellas prohibiciones de cuestiones que no se deben de hacer. Nosotros creemos que si ante una situación que pueda ocurrir en un municipio, pues se advierte ese maltrato, pues lo que toca a ese municipio es denunciar, pero no nos toca, en este caso, de ningún municipio, ningún ayuntamiento, establecer las leyes que deben de regular todo lo que es todo el territorio, en este caso español, más aquellas que ya en este caso la Junta de Andalucía pues establece para regular todo esto y todas las situaciones de posible maltrato de animales. Consideramos en algunos momentos ciertas afirmaciones un tanto fuertes cuando se habla de espectadores asiduos de estos espectáculos, son los niños y niñas a los cuales se les muestra como algo divertido los actos antinaturales y humillantes que los animales hacen atemorizados por la violencia de sus entrenadores. Creo que es, los que hemos tenido oportunidad de ir al circo, hemos visto esto y no nos hemos sentido tan alarmado, pero si lo afirma Izquierda Unida, pues tendrá que ser así. Nosotros estamos totalmente a favor de que existen exactamente otras posibilidades de circos alternativos que han aparecido últimamente, como bien ha dicho, el Circo del Sol, que muestran otra cuestión. Pero también tenemos que entender que muchos de estos circos también, pues hay muchas familias viviendo de ellos, que son su medio de sustento y demás. Y no, por lo menos desde el Partido Popular, no queremos entender que estas familias, para conseguir esos objetivos, pues tengan que acudir al maltrato. También queremos entender que hay muchas de estas familias que tienen un trato adecuado con los animales, pues entre otras cosas son su medio de vida. Por lo tanto, no nos atrevemos a generalizar con ese tema. El llegar a ponernos a favor de todo lo que marca los puntos de acuerdo que marca la función de Izquierda Unida, pues a lo mejor llegaríamos a unas competencias de la no autorización y financiación de espectáculos públicos con animales que incluyan su maltrato en el marco de las competencias municipales, pues no sé si tendríamos que llegar a otras cuestiones, en las que, bueno, a lo mejor puede estar entrando también otra cuestión al hablar de espectáculos. Si hablamos desde el ayuntamiento, pues a prohibir cualquier espectáculo de tauromaquia que se pueda celebrar en Puente Genil, porque ahí también, bueno, pues según desde el punto de vista del que se mire, pues se puede estar hablando del maltrato animal. Y estamos hablando de algo que es parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. De alguna manera, en virtud de todo esto, el Grupo Municipal del Partido Popular manifiesta que su posicionamiento respecto a la prohibición de espectáculos con animales en la localidad es siempre el mismo y que estamos en todo momento a lo que diga la ley, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Por lo tanto, vamos a votar en contra de la propuesta de Izquierda Unida, por un lado, y por otro lado, pues vamos a exigir y exigiremos siempre que se produzca en algún espectáculo, pues que la autoridad vele por el estricto cumplimiento de la legislación vigente. Muchas gracias. Muchas gracias al portavoz del Grupo Municipal Socialista, señor Gómez. Muchas gracias. Desde el Grupo Socialista nos gustaría dejar claro en todo momento que como ha dicho tanto la moción, creo, como el Grupo Popular, la actividad está totalmente regulada y permitida por ley y, de hecho, como bien dice la moción, existe una normativa al respecto en la Junta de Andalucía. Desde el Ayuntamiento, lo que sí querría también dejar claro es que cuando se recibe una solicitud de instalación de un circo, lo que hace este ayuntamiento es solicitar toda la documentación a la empresa que ha solicitado tal instalación y comprobar que todo está en regla conforme a esa ley.
que tienen permiso para la actividad, que cuentan con los seguros necesarios, que cuentan con los seguros de los animales, que los animales tienen toda su documentación en regla, que tienen sus revisiones por veterinarios anuales, que tienen que pasarlas, y en función de ello pues, se da permiso para la instalación o no se da permiso para la instalación. Y normalmente, hasta ahora, pues, todos los que vienen a instalarse en Puente Genil tienen, cumplen toda la normativa y presentan toda su documentación en regla, incluso, como digo, la de los veterinarios que hacen por ver que esos animales están en las condiciones que deben y están en unas condiciones óptimas o unas condiciones adecuadas para prestar esta actividad y para salir ante el público. De cara a un poco al cómo se redacta la moción, y tenemos alguna duda, por ejemplo, el punto 3, donde se nos pide la no autorización y financiación de espectáculos públicos con animales que incluyan su maltrato en el marco de las competencias municipales. No acabamos de entender ese punto porque, bueno, pues nos puede llevar a pensar no solo lo de las corridas de toros, porque puestos a pensar maltrato que está recogido por ley, pues no sé, espectáculos públicos que se financien o se autoricen por este ayuntamiento, pues podríamos considerar incluso algunas personas que la oveja de las parábolas que sale en el desfile de Semana Santa pudiera ser un maltrato porque está amarrada durante la semana previa de Semana Santa o el gallo de los ataos que está enjaulado. No sé, podríamos pensar que el espectáculo de doma de la feria de caballos también es un espectáculo público financiado o autorizado por este ayuntamiento. Es decir, podemos llevar ese punto al culmen de no saber exactamente a qué nos referimos, porque efectivamente pensamos también que la moción mira una parte muy concreta de algo que es denunciable y que desde aquí pues, sí que vamos a pedir exactamente igual y pediremos siempre que todo aquel que tenga constancia de que está ocurriendo todo eso que dice la moción, que es tan negativo y tan catastrofista, pues que lo denuncie ante la ley porque, como bien ha dicho el Grupo Popular, está penado. No creo que todos los 5 hagan todo lo que se recoge en la moción de vejaciones, maltrato o falta de alimento a los animales. Pero podríamos llegar incluso a pensar con ese punto de tercero sobre espectáculos públicos o una autorización, hablando también en la moción de cría en cautividad, pues podríamos pensar también sobre los zoológicos o sobre los acuarios, donde también se crían especies en cautividad. Y bueno, pues también en la defensa ha utilizado la señora Ana Cervantes que existe un método de entrenamiento de elefantes, uno, a lo mejor hay otros muchos que no conocemos. Yo, al menos, no me aventuro a saber si es el único, por lo que todos querríamos, en verdad, que viniese el Circo del Sol a Puente Genil, pero creo que ni por población ni por precio estamos entre las prioridades para el Circo del Sol, ni tan siquiera sus espectáculos más pequeños que visitan las grandes capitales como Málaga o Sevilla, de la parte más cercana. Por todo ello, el Grupo Socialista también va a votar en contra de esta moción a riesgo de que seamos otra vez calificados como insensibles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Pues yo creo que la moción, a ver, habla de... Vamos a ver, está fundamentada en informes de asociaciones y no es algo que nosotros no hemos inventado. Que lo hemos sentado y hemos inventado, está documentada. Esta misma moción se ha aprobado en el Ayuntamiento de Córdoba, creo que recordar, en el mes de enero, por compañeros suyos del mismo partido. Bueno, y como ya he dicho, no solamente en el Ayuntamiento de Córdoba, sino ya creo que son 202 municipios en España los que han apoyado esta moción. Y yo creo que vamos a ver, cuando se utilizan animales en espectáculos, como por ejemplo en circos, a ver, ¿cómo aprenden los animales? ¿Cuál es la figura que tenemos en mente? Un domador con un látigo, ¿no? ¿Cómo aprenden? A base de castigo. Y eso es maltratar a los animales. Y bueno, no sé yo si saben la definición de maltrato animal, pero yo creo que, y además no solo por ejemplo que utilicen esas prácticas para que los animales desarrollen y hagan su espectáculo, sino que hay
un negocio y un tráfico de animales que son vendidos para estos ciertos espectáculos que son cazados de su hábitat natural. Muchos de ellos son animales que están protegidos y luego hay empresas intermediarias que se dedican a adiestrar a esos animales y ellos sí que utilizan prácticas que maltratan a los animales. De verdad es que no me queda claro su intervención, no la he entendido. Es bastante clara, va en contra de cualquier maltrato o espectáculo en el que el animal haya sido sometido a un maltrato. Y los animales en el circo viajan una serie de kilómetros hacinados en camiones, con temperatura que no sé cómo resisten, y luego cuando llegan a su destino pasan la mayor parte en jaulas que no miden más de 2 o 3 metros. Yo no sé si eso lo considera a usted una vida para un animal saludable o que eso no es maltrato. Y efectivamente hay, lo que nosotros pretendemos es que se eliminen este tipo de espectáculos porque creemos que hay otra alternativa sin crueldad. Y hay una serie de circos que se dedican a dar estos espectáculos, no solamente el Circo del Sol. Hay una, es que no he querido mencionarlos todos, pero hay muchísimos circos que se dedican a dar espectáculos sin animales. Y el circo, por ejemplo, Alaska, que sí que llevaba animales en la ciudad de Málaga, fue también, llegaron a un acuerdo que no utilizaban animales, que también tienen un espectáculo garantizado sin animal, que no se va a quedar ninguna familia sin comer ni nada por el estilo. Y sobre la referencia que ha hecho el Partido Popular sobre los toros, aquí esta moción no se habla ni de toros, ni de tauromaquia, ni de nada. Nos centramos ni del gallo de los atados, ni de la cabra de, qué agrupación. La oveja del grupo este. Entendemos que el tema de la tauromaquia es un tema que necesita otro debate muchísimo más profundo, aparte, y que nosotros aquí en esta moción no se recoge. Así que no entendemos su posicionamiento en contra, la verdad. Muy bien, pues vamos a pasar a votación, ¿no? Además de explicar por qué la ley permite lo que permite, si quieren algún posicionamiento más claro, ¿no? No sé si el sindicato de domadores de león tiene algo que de leones tiene algo que decir, los adiestradores de tal, ¿no? Pero sí le voy a dar un dato. Hay una asociación de circos, se llama Circos Reunidos, que ya se ha querellado por prevaricación contra alcaldes que están prohibiendo, en base a la moción que usted propone que aprobemos y la normativa que luego lo debe de trasladar, porque ellos tienen licencia para tener una actividad empresarial en España, cumple con toda la documentación exigible por las leyes aplicables y, por tanto, el ayuntamiento que les deniegue una autorización que debe ser, pues que no es discrecional, que es aplicable directamente, pues está prevaricando. Ya lo tienen en Zamora. Pero bueno. Bueno, yo en los estatutos del Partido Socialista no está que nos opongamos a los circos con animales. Cada uno es libre. Yo no sé si en el de Izquierda Unida lo pone, ¿no? Pero desde luego en el del Partido Socialista habla de otras cosas, de solidarizarnos con los hombres y mujeres que lo están pasando mal, pero no precisamente con los animales de los circos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que haga la compañera de Córdoba tendrá sus motivos, me imagino. Alguna presión habrá recibido por su socio de cogobierno, ¿no? Y bueno, pues entiendo que cada uno gobierna como puede. Nosotros tenemos la ley que nos ampara y creo que el Partido Popular lo ha explicado perfectamente, ¿no? Si no considera que ya, desde ese posicionamiento, las corridas de toros tienen que ser ya para matarnos, ¿no? Porque sí. Para un circo con animales que lleve leones, eso es un maltrato animal, pues entonces los toros yo ya no sé cómo calificarlo según ese prisma, ¿no? Así que si les parece, votamos y nada más. Voto en contra.
Abstenciones. Y resto a favor. No se aprueba por los votos en contra del Partido Popular y del Partido Socialista. Y pasamos a la siguiente moción y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. Moción relativa a la creación de un fondo económico de ayuda municipal que sufrague los gastos de materiales y equipamiento derivados del Plan de Empleo Joven y 30+. La aprobación de la Ley 2/2015 de 29 de diciembre de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo posibilitará la contratación de personas desempleadas de nuestra provincia para la realización de proyectos de cooperación social y comunitaria desarrollados por los ayuntamientos. De este modo, se posibilitará su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales. La provincia de Córdoba recibirá este año 2016 un total de 24.523.528 euros. Con estos recursos económicos se financiarán los contratos que van a hacer los ayuntamientos a través de las iniciativas locales de Emplea Joven y el Emplea 30+. Estos fondos proceden por una parte de Europa con un importe superior a los 21 millones y medio de euros y por otra son transferidos por el Ministerio de Empleo más de 2 millones y medio de euros. Si bien su destino será sufragar los gastos de las contrataciones que realizarán los ayuntamientos, también las entidades locales deberán hacer frente a otros costes no subvencionados, como son los materiales, maquinaria en su caso, vestuario y equipamiento en general. Esto supone un gasto extraordinario y elevado al que difícilmente deben hacer frente las maltrechas arcas de muchas corporaciones locales de nuestra provincia. En virtud de lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil propone para su aprobación en consideración a las razones expuestas los siguientes acuerdos. Primero, pues que la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba destine una partida específica de 2 millones de euros con la finalidad de sufragar los gastos de materiales y equipamiento que generan los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, la puesta en marcha de los programas de empleo Emplea Joven y Emplea 30+. Segundo, dar traslado de este acuerdo al ilustrísimo señor presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba y a los portavoces de los grupos provinciales de PSOE de Andalucía, PP Andalucía, Izquierda Unida Convocatoria Andalucía, Ganemos y Ciudadanos. No obstante, el Pleno, con su mayor criterio, decidirá. La moción es bien sencilla. Estamos ante una situación que el Plan de Empleo Juvenil y Emplea 30+, va a dar una oportunidad importante a lo que son los ayuntamientos de la provincia de Córdoba y concretamente al de Puente Genil en una cantidad de 1.144.230,85 euros. Esa cantidad que va a llegar a Puente Genil, pues lógicamente hará que el Ayuntamiento de Puente Genil tenga que poner una cantidad supletoria, complementaria, para poder llevar a cabo los planes que se desarrollen en este fomento del empleo. Una cantidad que nos llega desde Europa y desde el gobierno de España, y lo que se pide con esta moción simplemente es no hacerle los deberes ni querer enmendarle la plana a la Diputación Provincial, sino pedir desde el Ayuntamiento de Puente Genil que la parte de la proporción que pueda corresponder a cada municipio, en este caso al nuestro, a Puente Genil, se pueda arbitrar esa partida que permita que los ayuntamientos no tengan que desembolsar absolutamente ninguna cantidad de dinero de sus presupuestos para poder hacer frente al desarrollo pleno de estos dos planes de generación de empleo joven y de 30+. Nosotros en Puente Genil pues tenemos una población de joven de 1.131 habitantes y de 29 años, 30 más, 3.506, que se van a poder ver beneficiados por este plan de empleo. Con lo cual, bueno, pues lo único que pedimos es simplemente pues una ayuda más a la Diputación de Córdoba para colaborar con los ayuntamientos. No pretende otra cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Izquierda Unida, portavoz. Sí, gracias. Que presenta el Partido Popular. Nos parece interesante, desde el punto y hora que se está reclamando recursos económicos para la Administración local para dar respuesta a unos programas que son promovidos por
por administraciones superiores y que tocan un tema tan sensible como el del empleo. Desde la administración local ya sabemos que se adelanta dinero para dar respuesta a estos programas. La moción pide que se pida que se reclame esta cantidad a la Diputación de Córdoba. Se podría reclamar igualmente al Ministerio de Empleo, como dice la moción. Y como digo, nos parece positiva la propuesta. Vamos a votar a favor, teniendo también en cuenta que nos resulta llamativo que el Partido Popular presente esta moción y la reclame ahora y no lo hiciera pues cuando gobernaba la Diputación, en la que, en fin, podría haber sido incluso una iniciativa de la Diputación dar respuesta a este tipo de necesidades desde lo local. Así que, tras esta observación, pues ya digo que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Partido Socialista. Muchas gracias. En primer lugar, y aunque no venga exactamente en el contenido de la moción, sí que me gustaría un poco recordar que esa ley que aprobó la Junta de Andalucía el 29 de diciembre, además del programa Emplea Joven y el 30 Plus comentado en la moción, contiene también otro tipo de iniciativas que pueden ser igual o más interesantes para la ciudadanía de cara al empleo, que es lo que busca esta ley. Y hablamos concretamente del programa para la contratación indefinida de personas mayores de 45 años, para el programa para el retorno del talento o el programa de fomento y consolidación del trabajo autónomo. Desde aquí, pues, aprovechar para que todos aquellos que puedan se informen al respecto, porque hay mucha dotación presupuestaria para encontrar empleo en alguna de estas líneas, no solo en la Emplea Joven y en la Emplea 30 Plus destinada para los ayuntamientos. Pero entrando ya en el contenido de la moción, sí que es importante, como bien ha dicho el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, que sepan todos los ciudadanos que el presupuesto de la Diputación Provincial para este año 2016 se aprobó el pasado 22 de diciembre de 2015 por unanimidad, por primera vez en muchos años. En ese presupuesto, la Diputación Provincial destina a la acción concertada con los municipios 8,3 millones de euros que buscan fomento del empleo a través de los ayuntamientos y son 540.000 euros más que el año pasado, que destina ese presupuesto al Plan de Aldea 1,2 millones de euros y a los planes provinciales para el ejercicio 2019, un total de 29 millones de euros, que es el doble de lo que existió presupuestariamente en el periodo 2012-2015. Y en ese presupuesto, que como digo, se aprobó por unanimidad en ninguna de las 16 enmiendas que presentó el Grupo Popular a ese presupuesto y que estuvieron relacionadas con bienestar social, igualdad, cooperación, cultura, desarrollo económico, agricultura, turismo, empleo y caminos rurales, si no me olvido ninguno, no aparece, como digo, ninguna propuesta ni tan siquiera nada similar a lo que hoy nos trae aquí el Grupo Popular al Ayuntamiento de Puente Genil. Por tanto, en primer lugar, si el Grupo Popular Provincial, que representa a todos los municipios de Puente Genil, entre ellos el Ayuntamiento de Puente Genil, a todos los municipios de la provincia, perdón, entre ellos el Ayuntamiento de Puente Genil, no ha planteado nada de respuesta en estos presupuestos y tampoco lo hizo ni lo contempló, como bien ha dicho el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, en el mandato anterior, donde el Grupo Popular y usted gobernaba en la Diputación, pues parece un poco extraño que desde el Ayuntamiento de Puente Genil le pidamos a la Diputación que ahora, con el presupuesto ya aprobado y cerrado para este año 2016, pues busque esa no despreciable cantidad de 2 millones de euros para destinarlo a esos materiales. Bajo nuestro punto de vista, la moción, sin lugar a dudas, está incompleta, porque podríamos y podemos pedir esos 2 millones de euros, 5 o los que consideremos oportunos, pero sí que es verdad que también debería contemplar esa moción de dónde puede salir esa cantidad, porque, ya digo, hay otras muchas más cantidades que se han incrementado en el presupuesto de este año, que su grupo votó a favor y que van destinadas también al empleo. Incluso también se podría plantear el cómo debería repartirse exactamente esa cantidad. Por todo ello, el Grupo Socialista va a votar en contra de la moción popular presentada por el Grupo Popular. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Pineda. Muchas gracias. Y en un principio, y de partida, agradecer a Izquierda Unida el apoyo a la moción. Simplemente se hace una solicitud, no una reclamación,
y yo le quiero recordar al señor portavoz del Partido Socialista que desde aquí este concejal se alegra que los presupuestos hayan salido por unanimidad, pero también quiero recordarle que anteriores presupuestos a lo mejor no han salido por unanimidad, pero tampoco han salido con votos en contra. Es decir, que han salido con ese beneplácito y la confianza de poder hacerlo. Si se hubiese solicitado en su momento, pues no hubiesen dudado que los intereses de Puente Genil hubiesen estado representados y se hubiese votado a favor si hubiese podido ser. Pero que en la gestión de lo que es la Diputación de Córdoba en el periodo anterior, se podrán poner sus peros, todo lo demás, pero sí le puedo decir que ante peticiones de los distintos grupos políticos se han tenido en cuenta y se ha hecho una labor importante en el terreno de ayudar a los municipios siempre que se ha podido. Y no recuerdo ninguna petición que se haya hecho desde cualquier ayuntamiento, en este caso desde el Ayuntamiento de Puente Genil, y que no se haya tenido en cuenta. Simplemente era pedir al Grupo Popular de la Diputación de Córdoba, lo ha solicitado y al día de hoy, el día 25 de febrero del año 2016, lo solicitó, teniendo en cuenta a ver si se podía hacer. Aquí hay modificaciones de crédito, hay cuestiones que se pueden tener en cuenta a la hora de atender esta posibilidad. No digo que se tenga, nosotros no decimos que se tenga que hacer, sino solicitarla nada más. Y para eso está el buen criterio del Pleno de la Diputación de Córdoba para estimar si se puede atender o no se puede atender. Ni estamos diciendo que son más justos o más injustos cuando no la atienden, sino solicitarlo. No es, como decimos, no es enmendarle la plana al trabajo que pueda estar haciendo la Diputación de Córdoba, sino simplemente pues solicitarlo. Y si en una época anterior se hubiese solicitado por parte de los ayuntamientos, pues se hubiese estudiado, igual que se han hecho otras peticiones que se han hecho desde los ayuntamientos y que se han tenido a bien poder hacer cuando se han podido. No vamos a entrar ahora a valorar si el Gobierno de la Diputación es mejor, es peor, si está funcionando mejor, si está funcionando peor a lo que había antes o lo que hay ahora, sino simplemente el trabajo que tienen que hacer, es decir, con sus recursos repartir para que toda la población esté lo mejor atendida, y desde aquí simplemente estamos solicitando, no estamos diciendo que lo tienen que hacer. Simplemente, si el criterio, se le pide, pero no se le exige, ¿eh? Se le pide, no se le exige. Pedir tenemos que pedir, si no pedimos, ¿qué hacemos? ¿Eh? Para eso estamos, ¿no? Para pedir. Y otra cosa, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Pues ya está, pues si es excesivo, pues que no lo dé. Y si hay unos criterios establecidos de ayuda diferentes, pues ya está, no pasa nada. No nos vamos a enfadar ni vamos a decir que no están cumpliendo con su deber ni que no están mal atendiendo, sino una sugerencia que está bien, como ustedes han hecho, votar en contra porque no les parece adecuado, y si Diputación pues les parece igual, pues ya está. Simplemente lo hemos dicho así, es una solicitud. La hemos hecho porque creíamos oportuna. Si la solicitud la hubiesen hecho ustedes cuando estaban en la oposición, pues podríamos haber visto si se hacía o no se hacía, si se podía hacer o no, pero no tienen mucha más la historia, y además respetamos totalmente su criterio y el sentido de su voto. Muchas gracias. Bien, pues si le parece pasamos a votación, habida cuenta que hay una petición que desde el Ayuntamiento de Puente Genil entendemos, desde este pleno, que no es que no haya que pedir, que efectivamente podemos conjugar el verbo de pedir de manera permanente. La cuestión también es que también a los ciudadanos le tenemos que explicar por qué va a ser para nada y por qué no debemos de pedir, cuando precisamente el portavoz del Partido Socialista nos ha trasladado que a lo largo del presupuesto de este año de la Diputación de Córdoba se nos ha puesto sobre la mesa pues muchos recursos para que precisamente, si el ayuntamiento lo entiende necesario, lo aplique a lo que usted propone, ¿no?
Por tanto, no nos vamos a quedar en el Ayuntamiento de Puente Genil sin dar la financiación necesaria para que el programa de la Junta de Andalucía para los jóvenes de menos de 30 y para los mayores de 30 pues se aplique. Por tanto, todo el mundo puede estar tranquilo que esos programas se comenzará y estamos deseando de que comiencen cuanto antes para que lleguen al mayor número de personas de este pueblo, que son desde luego los beneficiarios de este programa que la Junta de Andalucía pues pone en manos de los ayuntamientos. Así que sin más cuestiones, si les parece, pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones y resto a favor y no se aprueba por los votos del Partido Socialista. Y si les parece, pasamos a la moción conjunta que presentan todos los grupos políticos sobre el reconocimiento oficial del genocidio armenio en el Pleno de Puente Genil. Este año se cumple el centenario del genocidio armenio, considerado como el primer genocidio del siglo XX. Entre los años 1915 y 1921 tuvieron lugar un conjunto de masacres y deportaciones de la población armenia del actual territorio de Turquía, especialmente durante el régimen de los jóvenes turcos, en el que murieron 1,5 millones de armenios y otros 2 millones debieron abandonar sus hogares y repartirse por todo el mundo, formando la gran diáspora armenia. Las masacres se caracterizaron por su brutalidad y la utilización de marchas forzadas con las deportaciones en condiciones extremas que generalmente llevaban a la muerte a muchos de los deportados. Un exterminio que el abogado polaco Rafael Lemkin lo calificó como genocidio, utilizando este término por primera vez en el vocabulario internacional. Actualmente, Turquía niega la existencia del genocidio, lo cual han reconocido países como Uruguay, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Lituania, Holanda, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, el Vaticano, Venezuela, etc. El genocidio armenio ha sido reconocido por 44 estados de los Estados Unidos y 3 comunidades de España, País Vasco, Cataluña y Canarias. El año 1984, la ONU, y el año 1987, el Parlamento Europeo, reconocieron los hechos del genocidio armenio calificándolo como crimen contra la humanidad. Por todo lo cual, los grupos políticos proponentes de esta moción elevan a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil acuerda el reconocimiento oficial del genocidio armenio y condena los crímenes contra la humanidad que se realizaron durante el mismo. Y segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil acuerda dar traslado del contenido de esta moción a la Asociación Al-Attar de Mislata de Valencia, a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Mesa del Congreso de los Diputados, a la Mesa del Parlamento de Andalucía y a la Embajada de Armenia en España, y asimismo se la entregaremos a los representantes de la comunidad armenia en Puente Genil. No obstante, el Pleno en su mayor criterio decidirá. Si les parece, votamos con mano alzada para que comprendan que es un acuerdo de todo el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil. Voto a favor. Y se aprueba por unanimidad de los asistentes. Muchas gracias. Y la siguiente moción conjunta que presentamos todos los grupos políticos y que luego le daremos la oportunidad, si quiere trasladarnos alguna declaración al representante de la Hermandad de Acción Obrera de Acción Católica en Puente Genil, es sobre el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y dice así: el próximo día 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo promueve así la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. Es un día para llamar la atención sobre la magnitud del problema, las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. Igualmente,
busca potenciar una cultura de la prevención que respete el derecho a un medio laboral seguro y saludable, algo que solo es posible con la implicación real de gobiernos, empresas, organizaciones sindicales y población trabajadora. El 28 de abril es también el día en el que el Movimiento Sindical Mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de las Trabajadoras y Trabajadores Fallecidos y Lesionados. Multitud de movilizaciones y campañas en todo el mundo honran la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este problema en nuestro país crece año tras año. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2015 se produjeron más de 518.000 accidentes laborales con baja, el 5,7 más que en el 2014. De estos resultaron mortales 608, lo que representa un 16,5 más que en el 2014. En Andalucía, igualmente hubo un incremento del 7% de accidentes, 76.000 en total, sufriendo 75 muertes. Córdoba sufrió un aumento del 38% de muertes laborales, 11 casos de los 7.300 accidentes laborales andaluces. Sin duda son datos que estremecen. Detrás de cada cifra hay una vida humana perdida o dañada, temporal o permanente. Familias enteras sufriendo por un accidente o unas condiciones laborales que en la mayoría de los casos serían perfectamente evitables si nosotros, una sociedad avanzada, nos tomáramos realmente en serio la seguridad y prevención de la salud en el trabajo. Numerosos estudios señalan la calidad del empleo como uno de los factores decisivos sobre la siniestralidad y falta de seguridad en el trabajo. Tenemos la obligación de poner en marcha los mecanismos necesarios para revertir esta siniestra situación, que nos señala cómo la precariedad, la subcontratación abusiva, la economía sumergida o los ritmos de trabajo desmedidos como causa más profunda de la siniestralidad laboral. Es por ello que, aspirando a erradicar esta situación injusta, debemos comprometernos a buscar constantemente fórmulas que acaben con dicha siniestralidad laboral desde el espacio político y también desde el social. Por todo ello, los grupos políticos proponentes de esta moción solicitan al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reconocer y tributar homenaje público a tantas mujeres y hombres que han quedado incapacitados o han fallecido a consecuencia de su trabajo, en concreto a don Carlos Alberto Martín Guerrero, fallecido el pasado 18 de mayo del 2015 y vecino de esta localidad de Puente Genil. Segundo, promover la coordinación y cooperación institucional en la aplicación de la Ley de Protección de Riesgos Laborales con la dotación de recursos, tanto materiales como humanos. Y, en tercer lugar, potenciar políticas activas de empleo que garanticen la formación de los trabajadores en materia de prevención, así como el trabajo de calidad frente a la precariedad. No obstante, el Ayuntamiento en Pleno, con su mayor criterio, decidirá. Igualmente, pediría a todos los que vayamos a votar a favor que levantemos la mano en señal de unanimidad. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias. Y vamos a pasar al punto, la urgencia. Luego dejaremos después del pleno a que intervengan. Y vamos a pasar primero por dos urgencias que se deben de aprobar. Primero, la inclusión. Una de ellas, la adhesión a la declaración institucional en favor de la convivencia en el deporte, que debemos de aprobar porque nos cumple el plazo el 15 de mayo, y la segunda, referida al nombramiento de los representantes de esta corporación en el consorcio de feria. Vamos a votar la urgencia, la inclusión en el orden del día. Votos en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Y respecto a la primera, la adhesión a la declaración institucional en favor de la convivencia en el deporte, votos en contra, abstenciones, se aprueba, muchas gracias. Y en el nombramiento de representante de la corporación, el Consorcio Municipal de Feria, que pues, tiene la composición de los representantes del Pleno, los propuestos por los distintos grupos, con el objetivo de liquidar el consorcio de ferias, que está inactivo desde hace mucho tiempo y que, como el Ministerio de Hacienda nos va pidiendo datos de manera trimestral por todos los organismos los que este ayuntamiento tiene, pues al no tener vida, pues procede su liquidación y disolución. Votos en contra,
Abstenciones. Y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y pasamos al punto de ruegos y preguntas. Parte de Izquierda Unida. Sí, gracias. En 2012, la Junta de Andalucía, la FAM, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, SERMI Andalucía, Sindicato, Empresario y Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores de Andalucía firmaron el Pacto Andaluz por la Accesibilidad. Y poco después, Puente Genil se adherió a este pacto. La pregunta que queríamos hacerle es si podrían indicarnos qué medida, aunque sea alguna encaminada a conseguir esta accesibilidad universal, se han desarrollado desde entonces y si se están haciendo labores de seguimiento y evaluación del cumplimiento de este pacto. Le daremos respuesta por escrito a esa pregunta. Sí, sigo con una segunda pregunta por parte de Izquierda Unida. Y es en relación con la situación en la que se encuentra la página web del Ayuntamiento. Puesto que venimos viendo desde hace bastante tiempo, meses, deficiencia en cuanto a documentación, a la accesibilidad de esa documentación, y queríamos en concreto, por ejemplificar un poco, hemos buscado los documentos relativos al Plan General de Ordenación Urbanística y a todas las normas urbanísticas aprobadas en el Ayuntamiento, y tras rastrear dentro de la Oficina de Urbanismo, dentro de reglamentos y ordenanzas y dentro de la pestaña de transparencia en materia de urbanismo, obras públicas y medio ambiente, no nos ha sido posible, por un lado, encontrarla, y en el último caso existen los enlaces pero no son accesibles, no funcionan o se encuentran en mantenimiento. Por lo tanto, nuestra pregunta es… ¿cuál es la razón por la que numerosos enlaces se encuentran en mantenimiento desde hace meses y por qué no se han tomado medidas al respecto? Trasladaremos la pregunta a los técnicos competentes y le daremos respuesta en el próximo pleno. Sí, bueno, y una tercera pregunta por parte de Izquierda Unida, que viene a colación de esta segunda, y es en cuanto al acceso a la información pública. Bueno, como he dicho, en el caso concreto de la información urbanística, Plan General de Ordenación Urbanística, su norma de desarrollo, el catálogo de elementos protegidos, las ordenanzas municipales de edificación, toda la normativa urbanística aprobada a lo largo del tiempo por este ayuntamiento, no está colgada en la página web, que está incumpliendo tanto su ordenanza de transparencia como una ley de otro ámbito superior. Y al no encontrarla colgada y poderla descargar, la hemos solicitado por escrito con fecha 15 de febrero de este mismo año y estamos 2 meses después y aún no la hemos recibido. Entonces, nuestra pregunta es: ¿saben ustedes que no solo están incumpliendo su ordenanza, sino la ley de transparencia en el artículo 12? ¿Y cuándo podremos disponer de esa información? Le pediremos un informe a los técnicos de urbanismo que se han encargado de suministrarle esa información y le contestaremos en el próximo pleno. Es que no hemos recibido ningún tipo de documentación a día de hoy. Y le comento, es muy sencillo, nosotros necesitamos esa información, esa documentación, porque es la forma en la que tenemos para dar respuesta a vecinos que, por ejemplo, por ejemplificar, nos hemos reunido con vecinos de la barriada del Nuevo Lidl y tenemos propuestas para esa zona concreta de Puente Genil, sin embargo, no hemos podido concretarla y llevamos meses esperando esta información. Sí, pero tiene que estar en la web. Y además los planos, dudo que los planos y demás documentación de desarrollo esté publicada ahí. Bueno, yo si me lo permite el alcalde, está publicada porque fue uno de los primeros municipios de la provincia que se publicaron las normas urbanísticas y también los planos, porque precisamente una de las circunstancias que se ponían todos los municipios decían que no se podían publicar las normas urbanísticas en su integridad, incluida la cartografía, y medios a día de hoy existen como para que se pueda publicar la planimetría. Sí. Y entonces está publicado, únicamente era para indicarle que está publicado. Sí, pero por aclarar el motivo de nuestra queja, nuestra pregunta, ruego. No se trata de que esté o no esté publicado, se trata de que hemos pedido el acceso. ¿Cómo podemos nosotros encontrar una norma si no sabemos la relación de normas aprobadas? Necesitamos el acceso. Si ustedes me dicen cuáles son las normas y dónde están, yo me las puedo descargar. Pero si no sabemos qué normas son las que están vigentes, no podemos acceder a ellas. No se trata de descargarlas, se trata de acceder a ellas.
únicamente para informar de que estaban publicadas. Yo es por aclarar el motivo. Lo estoy aclarando sí, al Pleno. Si me permite, le hemos dicho que conocemos ya la pregunta, la preocupación que tiene, el tiempo en el que han pedido esa documentación. Sin duda nos sorprende si es que hay algún problema técnico que impida que eso esté colgado en la página web. Desde luego antes ha estado colgado en la página web. Y si no le es posible tomar razón de toda esa documentación en la oficina de obra en el papel. No obstante, creo tengo entendido que tenemos un DVD de acceso y de compra que me parece que vale 6 euros y que se le da a todo el mundo que solicita una copia. No sé exactamente dónde está el problema. No obstante, le vamos a pedir un informe a los empleados competentes en la materia, en obra y urbanismo. Se lo daremos por en cuanto lo tengamos e intentaremos por todos los medios hacerle llegar la documentación que usted pide. Por tanto, entendemos que estará disponible lo antes posible, en unos días. Bueno, no sé si la secretaria tiene que volver a leer mi intervención. Sé que ha quedado claro, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Por el Partido Popular? Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a hacer una serie de preguntas y basadas en cuestiones que hemos hecho en anteriores plenos, que algunas pues también aprobadas y con acuerdos sacados adelante por unanimidad y que al día de hoy pues no tenemos respuesta y nos gustaría saber en qué situación está. La primera pregunta es, en el pasado mes de marzo, pasada la Semana Santa, este grupo municipal, en el turno de ruego y pregunta, y según consta en acta, manifestó lo siguiente. Rogaríamos desde el Partido Popular que tenga bien el equipo de gobierno mantener una reunión en fechas próximas, el propio equipo de gobierno, grupos políticos, agrupación de cofradías, cuerpos de seguridad, colectivos, emergencias, para estudiar lo que había ocurrido en Semana Santa y ver todos a una qué soluciones sean las que se pueden dar para que los ciudadanos y ciudadanas tengan las mejores condiciones de seguridad, no solo ya en Semana Santa, sino en los 365 días del año. Nosotros lo que queríamos es que si podrían indicarnos, primero, si tienen previsto atender este ruego y, segundo, en su caso, si han estudiado ya alguna fecha próxima para la celebración de esta reunión, porque consideremos que es importante que no se dilate en el tiempo. Creo que era un ruego que dijimos que íbamos a atender en cuanto tengamos fecha, porque estaba pendiente de una reunión con los responsables de emergencia. La celebraremos, ¿no? Muy bien. Siguiendo en estas peticiones, en el pleno ordinario de fecha 25 de enero de 2016, este grupo municipal presentó a la consideración del pleno una moción relativa a la mejora de la seguridad vial mediante la redacción de un plan de seguridad vial urbana que fue aprobada por unanimidad. Los puntos de acuerdo fueron los que a continuación expongo. Primero, promover la redacción de un plan de seguridad vial urbana conforme al plan tipo propuesto por la Dirección General de Tráfico para su desarrollo por los servicios técnicos municipales en consideración con la policía local y contando con la participación ciudadana, de manera que sirva como instrumento de planificación de actuación local en esta materia y para el establecimiento de prioridades. Segundo, consultar las ayudas específicas que para la redacción y el desarrollo de este tipo de planes puedan establecerse desde las distintas administraciones, como la Dirección General de Tráfico o la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía. ¿Podrían indicarnos qué actuaciones han realizado al día de hoy para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados? Le daremos respuesta en el próximo pleno por escrito. Muchas gracias. Una pregunta, ruego. Las dos cosas implícitas en una. Bueno, pues hemos conocido recientemente a través de los medios de comunicación que se ha celebrado ya la sexta reunión del equipo de trabajo que coordina y dirige el proyecto del Plan Local de Salud.
en la que se han formalizado pues las propuestas de las acciones realizadas previamente con grupos de trabajo relacionados con infancia, adolescencia, juventud, personas adultas y personas mayores. Todo ello con el objetivo de poner en valor la prevención de la enfermedad, la promoción y protección de la salud. Desde el Partido Popular, pues en Puente Genil, pues contamos con personas más que capacitadas para poder aportar nuestra visión sobre este plan, sobre todo lo referido a salud pediátrica y asesoramiento en general. En relación a lo anterior, pues le formulamos la siguiente pregunta y el siguiente ruego. En la organización de esos grupos de trabajo, ¿podría indicarnos por qué se ha dejado totalmente al margen a los grupos políticos de la oposición? ¿Quién ha tomado la decisión de no contar con la aportación de quien representa un número importante de pontanense? El ruego va relacionado con la pregunta porque, teniendo en cuenta que en estas reuniones intersectoriales, intervienen colectivos y agentes sociales locales, pues le rogaríamos a bien que tuvieran por rectificar y convocar también a este grupo municipal o a sus representantes para que pudiéramos asistir a las próximas reuniones y poder también aportar nuestro punto de vista al respecto, bien nosotros o bien un representante que con conocimiento en la materia pues pudiera también aportar lo que considerara conveniente a nivel del partido. Muchas gracias. Yo le informo. Estos grupos llevan funcionando desde hace 2 años. En ellos están asociaciones. Se hizo una convocatoria, invitamos a un montón de colectivos, fueron. De ese colectivo salió un grupo motor. Del grupo motor se dividió en varios apartados, en salud, infancia, pero no hay nadie político allí, ni incluido yo. Porque es un plan de salud que es un plan de acciones en salud. La infancia, la pediatría es acciones en salud, no es asistencia en salud. Y yo creo, vamos, que es un grupo que es heterogéneo, está Cruz Roja, está Educación, está la Policía, está Justicia, y yo creo que ya ellos se han formado, hay asociaciones mayores, vamos, se han formado, llevan ya 1 año, estamos ya en la fase de hacer el plan, pero vamos, que políticamente no invitaba a nadie porque creemos que está suficientemente representada todas las personas, incluso, fíjate, el grupo motor fue elegido por los participantes que fueron allí. Entonces, ellos mismos son los que han elegido al grupo motor. Que de politizar eso creo que muy poco, de verdad. Y yo creo que va funcionando bien, está bastante bien, y yo creo, vamos, que los resultados pronto lo veremos, pero vamos, que ni siquiera estoy yo. Estaré como coordinador, pero vamos, ni intento estar. Hay otra persona que es la que coordina eso, pero digo, muchas gracias. Entonces entiendo que el plan local de salud se hace, pese a ser local, al margen de lo que es la institución del ayuntamiento. Entiendo su intervención como profesional sanitario, evidentemente, no como político, me ha quedado claro, y que en el órgano motor donde se nombran a los participantes, al no convocarse a los grupos políticos, por eso no estamos representados. Pero que está hecho al margen del ayuntamiento, ¿no? Por eso no intervenimos, ¿no? Creo que hubo una jornada, hubo una jornada, era año y medio, que fuimos todos invitados y fueron allá a la jornada un montón de colectivos, que fueron en el Hotel Carmen. Sí, sí. Pero que ahí no se invitó a los grupos políticos porque el plan local, por lo que usted me está manifestando, está al margen de la institución del ayuntamiento. No está al margen, mire usted. Entonces, ¿por qué no hemos sido convocados? Lo que no hay representantes políticos en ese grupo. Entiéndeme, hay ciudadanos que son los que le interesan la salud, a ciudadanos. Pero no hay ningún representante político por ningún partido político, no hay. Sí, pero tendré que coincidir conmigo que como interesar la salud a todos los ciudadanos, los representantes políticos que representamos a esos ciudadanos deberíamos de estar representados en ese plan local. Conmigo, es una apreciación. Pero también tiene que coincidir conmigo. Si les parece, es un debate. Que llevamos año y medio trabajando, que esto ha salido en prensa y que ya después de año y medio, ahora surge usted. Vamos, ¿quiere participar? Pues encantada de la vida. Usted me dice a mí, su representante, ¿a qué grupo va? Y yo se lo explico. Y encantada de la vida. Pero que sepa usted que es de acciones de salud, no de asistencia, que es para la salud de los ciudadanos,
no reivindicaciones de ningún tipo. No, nada más lejos no, de mi intención, vamos, de reivindicar políticamente en un plan local de salud, por Dios. Y le cuento una cosa, mire usted. Hay muchos ciudadanos allí que creo que son los más expertos en salud, mucho más de lo que todos nos creemos. Que yo, vamos, la invito, la invitaré al representante, vamos, le diré en qué grupo se quiere meter, dónde, y mientras más estemos, mucho mejor. Usted no se preocupe, que la invitaré. Como ciudadano, a quien quiera, bueno. Como ciudadano, no como representante, vamos, de ningún partido político. Muchas gracias. Bueno, lo que está intentando explicar el concejal de salud es que la metodología para la elaboración del plan local de salud tiene una metodología de participación ciudadana. Entonces, no convocamos, no se convoca ningún representante del ayuntamiento, a ninguno. Por tanto, pues por eso no se ha hecho invitación a partidos políticos. Están, como dice, los representantes de asociaciones que intervienen en el ámbito de la salud, que hacen acciones de salud dirigidas a mejorar la salud de los ciudadanos de este pueblo, y los representantes del ayuntamiento, pues está por parte de la policía, servicios sociales, deporte. No hay ningún miembro político en esa, en ese plan. Ese plan, una vez concluido, pasará a este pleno para su aprobación. Evidentemente tendrán una gran oportunidad de hacer muchísimas aportaciones, habida cuenta de su capacitación que tienen todos los miembros de este pleno. Con su permiso. Bueno, vamos a hacer una serie de cuestiones sobre Aqualia. Como consecuencia de que la comisión de seguimiento de Aqualia, que se celebró últimamente, en un horario en el que hace difícil en ocasiones la asistencia de los concejales de este grupo, pues carecemos de o adolecemos de una falta de información total, ya que, aunque no asistimos a dicha comisión, tampoco se nos ha trasladado el acta de conclusiones de la misma. Entonces, queríamos hacerle una batería de preguntas relacionadas con Aqualia, como son las siguientes. En primer lugar, si podrían hacernos llegar la valoración económica o la certificación económica de la definitiva de la construcción del nuevo depósito, incluso si ya existe esa certificación, le preguntamos. Bueno, en el caso de que exista esta valoración y existan remanentes pendientes de invertir conforme al acuerdo de prórroga con Aqualia, ¿qué cantidad queda pendiente de invertir y si se tiene planteado en qué o cuáles son las infraestructuras que se piensan acometer? Por otro lado, queremos saber si existe informe de recepción favorable sobre la construcción del depósito de agua firmado, ejecutado por algún técnico de la oficina de obras. La siguiente pregunta es cuáles son los motivos, si tienen, pueden informar a los ciudadanos, los motivos que han provocado recientemente una sucesión de cortes en el suministro que hemos conocido a través de vecinos afectados que nos lo han hecho llegar de manera directa. Además, como imagino que habrán podido ver también todos los concejales, tanto por las redes sociales como escucharlo a través de medios de comunicación. Se suponía que se iban a arreglar muchos problemas de corte de agua y vemos un tema tan lamentable y tan penoso como es quedarse sin agua en una casa, parece que se viene repitiendo en determinados barrios de manera muy preocupante. También queremos saber cuál es el estado de tramitación del expediente abierto a Aqualia como consecuencia de su falta de resolución durante años en el abastecimiento de agua de la mina, que se comunicó y se informó aquí la apertura del expediente y llevamos, calculo que alrededor de 6 meses sin tener noticia alguna del mismo. Y, por último, le queremos preguntar, y con esto terminamos, ¿cómo se está controlando desde el ayuntamiento la ejecución de los trabajos de limpieza del alcantarillado, que, como todos saben, es una obligación de la empresa concesionaria, del adjudicatario, y que también es un asunto que suele ser de queja constante? Por lo tanto, queríamos saber qué departamento está controlando este asunto y cómo. Muchas gracias. Bueno, pues, evidentemente, si asistiera a las comisiones de seguimiento del contrato, pues tendría la información, alguna de la que usted está pidiendo. Y el poder hacerlo o no, pues bueno, no depende, no sé, porque la representante de Izquierda Unida también trabaja en otro sitio y hace el esfuerzo de acudir y, bueno, pues ustedes han decidido liberar a una persona que no sea concejal para que pueda estar en estos sitios, ¿no?
No obstante, en el próximo pleno le daremos cumplida información de todo lo que usted cuenta, habida cuenta de que tenemos cierta capacidad, pero de memoria, pues no sabemos exactamente esa cifra y con temor a equivocarlo, pues le daremos respuesta por escrito, porque si lo hubiese usted formulado por escrito lo tendríamos en este pleno. Como usted sabe, pues como no lo ha hecho, pues le daremos respuesta en el siguiente pleno, por escrito. Sí, bueno, entiendo que lo de las cifras no se acuerde, pero hombre, por lo menos entiendo que será usted capaz de decirme si hay ya una cuantificación económica del coste del depósito. Por lo menos le digo un sí o un no, ni siquiera le estoy pidiendo que me diga la cantidad. Entiendo que tendrá usted la generosidad de informar a los ciudadanos de por qué se están produciendo cortes de agua de manera constante. Y también entiendo que será usted capaz de contestarme, si no el concejal delegado que corresponda, cómo se controla la limpieza del alcantarillado. No creo que para eso haya que preguntárselo por escrito. Yo sé que el reglamento es el reglamento, pero espero transparencia y generosidad del señor alcalde. Bueno, la transparencia es dar información, la generosidad es otra cosa. Y si usted hubiese sido generoso con este equipo de gobierno, pues no hubiese planteado la pregunta el viernes y tendría esos datos de manera exhaustiva contestados por escrito. Pero usted pues pretende sacar un debate donde no va a haber debate. Entonces, el próximo pleno le vamos a dar puntual información a todas estas cuestiones que usted nos traslada en el pleno de hoy. Si le parece a usted bien. Muchísimas gracias. Un esfuerzo. Continúo con otra pregunta, con su permiso. En el pleno ordinario del día 28 de septiembre de 2015, este grupo municipal presentó a consideración del pleno una moción relativa a la solicitud de un estudio sobre la integración de Puente Genil en el consorcio del sistema tarifario del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. Bueno, se pedía, muy sucintamente, se pedía en primer lugar solicitar al consorcio la información precisa para la firma de un convenio para la integración de Puente Genil en este sistema tarifario. En segundo lugar, se pedía que se celebrara una reunión informativa con el resto de grupos que componen el pleno para dar a conocer los términos del convenio. Y en tercero, bueno, en caso de que se firmase dicho convenio, pedíamos incluir una partida específica en el presupuesto de 2016. Nos informó que por el tema de la situación de los consorcios, bueno, el tema, digamos, administrativo legal de los consorcios se había retrasado, creo que fue en torno a Navidad, y como estamos en el mes de abril, pues bueno, pues si podría darnos información para saber algo más de este asunto. Muchas gracias. Pues está todo pendiente de una reunión con el gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano y que pues, nos hable de si ahora mismo podemos o no podemos adherirnos al mismo. Sí, con su permiso. Un ruego. Hemos podido observar que últimamente se están produciendo pegadas de cartelilla en lugares impropios, incluso en edificios protegidos. Muy especialmente en la mañana, está plagada de carteles anunciando actividades que por la cantidad y por estar pegado en cualquier parte dan lugar a una sensación de suciedad y dejaré que consideramos más que oportuno corregir. Le rogamos que tenga bien promover los medios para que esta situación deje de producirse, todo ello en cumplimiento al artículo 27 de la ordenanza de limpieza viaria. Así lo haremos. Muchas gracias. Una última pregunta. En el pleno ordinario de 27 de julio, este grupo municipal presentó a la consideración del pleno una moción relativa a la protección y mejora del patrimonio industrial de Puente Genil, relativa al edificio denominado El Morabito. Por unanimidad se aprobaron los puntos del segundo al quinto, ambos inclusive con el tenor siguiente. Solicitar permiso a la propiedad del inmueble para integrar la fachada o en el interior del edificio el armario de maniobra del alumbrado eléctrico. Solicitar a la propiedad que ejecute la reparación de los desperfectos en la fachada del edificio. Dar instrucciones a los servicios municipales del Ayuntamiento de Puente Genil para la retirada del soporte de cartelería ubicado a la ventana de la planta baja de la fachada principal. Y quinto, solicitar a la Fundación Sevillana Andesa que desarrolle un proyecto de iluminación artística del edificio del Morabito. ¿Podría indicarnos qué actuaciones han realizado al día de hoy para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados? Muchas gracias. Pues se lo daremos por escrito en el próximo pleno. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues se levanta la sesión y ahora le vamos a dar la oportunidad al representante de la OAS que nos diga lo que tenga bien comunicarnos.
Señor alcalde, señoras concejalas, señores concejales, ya llevamos varios años celebrando este acto. En varias ocasiones nos hemos reunido aquí, nos hemos escuchado unos a otros y hemos prometido trabajar para erradicar esta lacra que se llama siniestralidad laboral. Nosotros, la Hermandad Obrera de Acción Católica, OA, sabemos que el problema de la salud en el trabajo es profundo, que requiere muchos años de trabajo serio y constante para ir superándolo. También somos conscientes de que esta institución no tiene en su mano la solución, que el problema trasciende sus competencias y que se requiere la unión de toda la sociedad, gobierno, poder judicial, asociaciones empresariales, centrales sindicales, grandes medios de comunicación, etcétera, para poder superar esta terrible situación. Pero lo que realmente nos sobrecoge y tenemos muy presente es que a día de hoy, después de tantos años, el fenómeno de la siniestralidad y la falta de salud en el trabajo es más grave. Hoy mueren más personas trabajadoras en el Tajo que en años anteriores. Hoy, la tasa de enfermedades relacionadas con el trabajo sigue creciendo. Hoy, es mucho menos sano ir a trabajar que hace años. Por eso volvemos a estar aquí. Por eso y porque no nos rendimos. Quienes formamos parte de la OA no nos resignamos a admitir que no hay solución. Sí que la hay. Y ustedes, sin contradecir lo expuesto anteriormente, tienen la capacidad de ayudar tremendamente a que llegue dicha solución. Estamos viviendo un momento histórico muy importante y muy trágico para las clases más humildes de nuestra sociedad. La mal llamada crisis económica, que según los gurús de nuestra economía ya está prácticamente superada, no ha sido más que una gran trampa, fabricada en despachos de alta alcurnia y pagada desde modestas salitas de estar. Esas en las que viven las familias más humildes de este país, o mejor dicho, en las que vivían muchas de ellas antes de que tuvieran que abandonarlas por culpa de una ley injusta que permite que las desahucien de su vivienda, pero no de su deuda. Esta crisis ha servido de excusa para legalizar la precariedad laboral. Trabajos peor pagados, condiciones laborales más flexibles para el capital invertido, pero no para la vida de quien trabaja. Entorpecimiento de la negociación colectiva y otra medida parecida han hecho que hoy día llegar a ser individualista sea un triunfo. Cada vez es más fácil escuchar aquello de «por lo menos tengo trabajo». Y cada vez hay mayor número de personas que, aun teniendo empleo, no pueden vivir de él. De ahí el socorro de tantos padres, madres y abuelos, descapitalizando toda una vida de sacrificio y ahorro para que por lo menos coman sus hijos. No sé qué pensarán ustedes. Nosotros lo tenemos claro. Esto no es humano. Y lo humano es lo más importante que hay en nuestra sociedad. Lo es desde una perspectiva cristiana como la nuestra, pero también desde cualquier posición mínimamente sensible ante la vida. Si las personas son mucho más importantes que las grandes cifras macroeconómicas, ¿me podrían decir qué papel han jugado sus partidos políticos en que esta situación haya llegado a ser una realidad? Uno de los aspectos que se han visto más afectados por esta trampa llamada crisis es todo lo relacionado con la salud de quien trabaja. La prevención laboral no se percibe más que como un gasto empresarial que hay que minimizar. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se cumple fundamentalmente a base de trámites burocráticos, gracias a la reglamentación que la desarrolla. Pero su calado en la cultura de nuestras empresas es muy escaso. La precariedad laboral que nos ha dejado esta crisis, vía reformas laborales, hace que sea cada vez más difícil reclamar unas condiciones dignas de trabajo. Mucho más reivindicar medidas de seguridad adecuadas, ritmos de trabajo que no pongan en peligro nuestra atención a la faena realizada, etc. Es difícil arriesgarse a eso cuando se tiene tan presente el «no vuelva usted mañana». Ese es el sustrato profundo de donde nace este problema. Por eso es importante que quede claro que la siniestralidad laboral no es fruto de malas suertes o fatalidades, ni siquiera de descuidos o incluso actitudes negligentes, sino de no cuidar en el Tajo lo más valioso que hay en cualquier empresa, su capital humano. Jesús de Nazaret tuvo claro que la persona es lo primero, y lo demostró en multitud de ocasiones. Cualquier capítulo de su periplo personal, su tremenda coherencia de vida, nos interpela en este sentido. Su voz entre los empobrecidos nos demuestra hoy en día que efectivamente el sábado se hizo para la persona y no al contrario. Pues bien, cuando el beneficio privado está por encima de la persona, cuando se reglamenta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en beneficio de las mutualidades privadas
y en detrimento de la sanidad pública, cuando todo el aparato estatal de una nación se propone salvar a sus bancos a costa de poner en peligro los derechos básicos de su población, cuando las tuberías macrofinancieras se afinan a costa de oxidar los servicios públicos de la población entera, esa nación no es justa ni honrada. Porque solo cuando se anteponga el bienestar de las personas ante todo lo demás, cuando se garantice por un trabajo digno, disfrutaremos de una sociedad decente. Y ustedes, representantes de nuestra soberanía, ¿cómo están desarrollando su labor política? ¿Están dando todo su saber, su tiempo y su esfuerzo para que la persona sea realmente lo primero, para que nuestra sociedad sea decente? La UAS de Córdoba les pedimos que lo piensen, que lo reflexionen seriamente y que actúen en consecuencia. En la doctrina social de la Iglesia se puede leer: cambian las formas históricas en las que se expresa el trabajo humano, pero no deben cambiar sus exigencias permanentes, que se resumen en respeto a los derechos inalienables del hombre, la persona que trabaja. La salud y la salvaguarda de la vida de quien trabaja es sin duda uno de esos derechos. Respetémoslo y hagamos que se respete, porque tal como ha dicho el Papa Francisco, con el trabajo no se juega. Muchas gracias. Se había levantado antes de la sesión, pero bueno, ya nos podemos ir. Con estas palabras, con el trabajo no se juega, que manifestaba la Hermandad Obrera de Acción Católica. Previamente ya se había puesto el punto y final a esta sesión plenaria, pero el alcalde de Puente Genil le ha dado voz a este colectivo, ya que se había aprobado por unanimidad, ya se había presentado al mismo tiempo de forma conjunta una propuesta de todos los grupos, pues reivindicándonos la seguridad y la salud en el trabajo. También todos los grupos han presentado y por tanto aprobado por unanimidad puede recoger el genocidio del pueblo de Armenia, que cumple 101 años. Además, en este pleno se han abordado otras mociones que no han salido adelante. De un lado, no ha salido adelante que se prohíban espectáculos con animales en el pueblo de Puente Genil, como proponía Izquierda Unida, ni tampoco que se le solicitara a la Diputación de Córdoba, por valor de 2 millones de euros, apoyo a ayuda para todos los municipios de la provincia de Córdoba para el desarrollo del plan Emplea. No obstante, el alcalde ha dejado claro que este plan se va a desarrollar sin problema alguno, sin inconveniente de ningún tipo. Y además, Izquierda Unida y el Partido Popular han presentado una batería de propuestas, de ruegos y de preguntas al equipo de gobierno. La mayoría de ellas serán respondidas por escrito o en otra sesión plenaria. De lo más importante que ha acontecido en este pleno se lo mostraremos mañana, le informaremos en los servicios informativos de Puente Genil Televisión. Grupo Comunica les ha llevado en directo esta sesión plenaria. Gracias, buenas noches.